cómo encontrar el propósito de tu vida, día 11. Deja de pensar en absolutos. Muchas personas creen que su propósito en la vida, su profesión o sus intereses tienen que girar en torno a una sola cosa. Pero a veces nuestras pasiones constituyen el equilibrio de múltiples intereses que satisfacen diferentes aspectos de nuestras necesidades y deseos. Si descubres que tu único propósito, si decides limitarte a uno solo, tiene múltiples facetas, tendrás una mayor flexibilidad en la fijación de dicho propósito.